nadie se atreve a decir. Son mi lugar seguro. ¡Ay, sí! Son como mis mejores amigas. Estamos muy felices de estar aquí. Yo no las conocía, pero la conozco a ella. Nos hacen incluirnos a los hombres. Gracias por hablar de la salud mental. Que el estar en una ciudad nueva me ha ayudado mucho a escucharla para no sentirme solita. Gracias por sanar lo que no rompieron ustedes. Qué gusto que estén en Guadalajara, es su casa. Estoy muy feliz de poder estar aquí en su primer show. Muchas gracias por crear este espacio. Me siento súper identificada con todas ustedes. Y después de todo lo que se tuvo que mover, hacer lo posible. Gracias, 6 de Copas, por alegrar mi día. Saludcita. Somos 8 de Copas. Y qué gusto que las podemos ver en Guadalajara por primera vez. ¡Las amamos! Muchas gracias a todas por sus historias y sus anécdotas. Son de veras fabulosas. Estoy muy feliz de ser una de las más de las chingo de copas. Son una inspiración. Traje a mi novia que las conozca. Y por tener público de todas las edades, mamá e hija. Mi mamá y yo teníamos mucho tiempo que no conectábamos y todos los martes es nuestra reunión obligatoria. Estoy muy feliz de que este grupo se haya formado. Estoy muy orgullosa de haberlas enviciado con 6 de Copas. Ella es la Fer de nuestra familia. Somos dos hermanas que las escuchamos todos los días mientras hacemos home office. Que esto siga por muchísimos años más y nos sigan haciendo así de felices. Y que a Guadalajara la hagan parte de sus copas y que seamos la séptima. Y poder sentirme la séptima copa. ¡Hola! Somos la séptima copa. Por hacerme sentir la séptima copa. Gracias por hacernos la séptima copa. Soy la séptima copa y estamos en Guadalajara. Soy la séptima copa. Somos la séptima copa. Nosotros somos la séptima copa. Soy fan de ser la séptima copa. Somos la séptima copa. Gracias por a todas considerarnos como un chingo de copas y bienvenidas a Guadalajara. Esperemos un gran show. Vamos. ¡Saludos! ¿Podemos prender las luces de allá o no se puede? Sí, queremos verlas. Y queremos verlas. Hola personas, bienvenidas una vez más a un episodio de 6 de Copas y este, como pueden ver, es muy especial. Porque, bueno, estamos en Guadalajara, ¿no? Ahora sí, que se escuche. Así se escucha Guadalajara. Sí, se escucha Guadalajara, claro que sí. Y hoy traemos un tema que obviamente ustedes ya están viendo en el título, que quisimos que fuera de desmadre, ¿no? O sea, Guadalajara, tequilita, a gusto. ¿Y qué mejor que un bonito juego? A Venga, ver, ahora sí. ¿Empiezo yo? No, espérate. No, no. Empezó Priscila, güey. ¿Empiezo yo a saludarlos? Oh. Ok. Es que no les puse atención, la verdad. Es que no hemos hecho la presentación para claro. La gente que nos está viendo en YouTube. Okay. Entonces ahí les va. Ajá. Yo soy Priscila Arias, la fashionista. Yo soy Fernanda Martín. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy Diana Wong. Yo soy María Bolio. Yo soy Marisol de la Fuente. Hola, Sunshine. Y esto es... ¡6 de Copas! Así mejor, ¿no? Sí, güey. Ok. Venga, ok. A ver, vamos a empezar. Les debo confesar que tener una lista de yo nunca, nunca está medio complicado porque siento que en la peda, o no sé si nada más me pasó a mí, siempre nos íbamos de que directo, yo nunca, nunca he hecho un trío. Sí, sí, sí. ¿No? Yo nunca, nunca he tenido sexo anal. O sea. Todo
Empezamos fuertecito, ¿eh? Oye, viene la mamá de las chicas. Ay, pero ya vieron los otros capítulos. No se hagan, o sea. Sí. Pero así mi mamá que... sí me dijo que le dejara de hablar a Pris. Por si las dudas. Vale, es la última vez que la veo. De hecho, esto ya 5 de copas después. Se acabó. Ya. Bien. No es cierto, güey. Sí te puedo hablar, aunque... Ya no vivo con mi mamá. Porque ya no vivo con mi mamá. Ok, entonces... teníamos unas yo nunca nunca cada quien que ahí planteó que de pronto no están tan hardcore, ¿no? Tan eróticas. Sí, hay pero, de todo. Pero que están chiditas, ahí les va. A ver, no es pedrada, pero Así vamos a empezar. ¿Con quién? Es que es como lo del sexo anal. A ver. Es que según yo, la función del yo nunca nunca es que sí chingar a tus amigos. Claro. Ah, sí. Claro. Ya, sí. O sea, es empedarlos. Ahorita, yo no estoy tomando. Yo nunca nunca he estado triste porque me quieren mandar a vivir a Madrid. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Fue después. O sea, fue ya que estaba ahí, ya no me gustó. O sea, a ver. Es la no diferencia. Porque Madrid en esa época del año es horrible y está terrible. Hacía mucho frío, te lo juro. O sea, pero de verdad sí. Tuve gripa mucho tiempo. Pinche Marisol. Traemos unos medio leves y otros más. Ajá. Empecemos con uno leve. ¿Quieres empezar con uno leve? Ya que ya se dijo, podemos empezar con el duro. Real. No, la verdad. Neta, no. Sí. Por ahí dijeron. Pero puedo empezar ya con el hardcore. Dijeron. Yo nunca, nunca me imaginé que iba a estar aquí. Nosotros sí, tampoco. Cero. No. Oigan, entonces, a ver, la dinámica va a ser ir diciendo algunas, levantar la mano quien sí lo haya hecho. Y contar anécdotas. Y contar las anécdotas. Sí, obviamente. Okay. Perfecto. Pero podemos ya empezar, ya con la, ya que listo. Ya se dijo la ruda. Oigan, vamos a hacer el yo de, tengo uno, el de ¿eh? Si eres única historia, ¿la cuentas? Aunque no, amiga. No, aunque no, si somos tú cuéntala quien quieras. Ah, bueno. Se las sí, compramos. Sí. Si monetiza, va. Sí, tú sabes. Mamá, de una vez, perdón. Yo dinero. La neta. Pero podemos decir la que ya se dijo. ¿Cuál? Yo nunca, nunca he tenido sexo anal. Okay. ¡Ah, pues ya estaba! ¡Pues levante la mano! A ver, sí. Ay, ¿tú crees que van a levantar la mano, güey? Yo creo que sí. Si no te tronas las copas, levanten su mano. Levanten su mano. Yo sí, qué chingados. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Levanten su mano. No digo que tenga nada, nada más queríamos quemar. Ven, nada más. Está bien, está bien. Incomodísima, güey. No, sí, les voy a confesar algo. Yo tengo problemas del oído, güey. No. Yo tengo problemas del oído y medio leo los labios, entonces esta es mi peor pesadilla. ¿Y eso que estás en medio? Pues sí, pero ahí estoy, tratando de estar alerta. ¿Sabes cómo está mi ansiedad? Pasándoles a poca madre, güey. Pero... La insulina, güey. Pero, a ver, yo tengo una. A ver, échale. Está más leve, güey. Algo bonito, pues es un problema. A ver. Yo nunca, nunca he vuelto a regalar un regalo que me dieron y no me gustó. Oh, en Querétaro sí, le dicen closetazo. En creo que fue roperazo. Roperazo. A ver, ¿quién empieza no, con la historia? Hay varias, ¿eh? A ver, Pris. Casi no, todos. Pero sí. De intercambio familiar, güey. O sea, de esas cosas que de verdad, aparte de familia en la que no te frecuentas, no te conocen, me llevaron un centro de mesa, mamón. Tenía yo como 18 años y me llevan un centro de mesa en forma de luna. Con unos tulipanes falsos. ¿Pero tu centro de mesa decía algo de que felices 15 años, Ana Beatriz? Yo creo que le quitaron la etiqueta, chica. Lo rayaron, nada más, ¿no? Nada más me entregaron ese feliz cumpleaños. ¿Y eso reciclaste? Sí, o sea, como que la verdad... Ay, sí, ya me diste. ¿A quién se lo diste yo sola? Oye, sí, pinche Priscila, pinche regalo culero, pero sí lo di. Lo llevé al otro lado de la familia. ¡Eso! Del lado de mi papá eso. Me lo dieron y lo llevé del lado de mi mamá. ¡Ah, bueno! Yo no me acuerdo bien de esta historia, pero mi mamá ahorita... Nada más, hazme señitas si la estoy regando. Creo que fue la abuela de parte de mi papá. Ajá. Que a mi hermana le dio un regalo que mi mamá le había dado una Navidad. No. Y dice pues ya. Que sí. ¿Y cómo estás? Yo bien. Sí, ¿no? Sí fue algo así, sí. Unos broches de unos zapatos que mi mamá le había dado a mi abuela se los regaló
a mi hermana. ¿Cuántos años pero no fue esto? Como regalo de herencia de pasaremos de generación en generación. La señora verdaderamente no se acordaba. Para una niña de 12. Sí, se quería decir. Pero bueno, por lo menos me dio regalo. Podcast. O sea, otra Navidad se le olvidó que yo estaba y no me llegó regalo, entonces. Ajá. Ay, güey, era mejor tener los broches y los zapatos. Ah, pues bueno. Sí, oye, o sea, el regalo que yo regresé fue de un noviecito de las... No, pero no lo regresaste, lo re-regalaste, ¿no? No, es, no, ah. O sí lo regresaste. O sea, lo regresaste. Parece un regalo muy culero. Pero lo regresaste. Le dijiste, no lo regresé, de que ten tu mierda. No. De que yo me merezco más, cabrón. Sí, se lo envolví. Porque además yo jamás, ¿no? Pero sí le dije como de, ay, a lo mejor hay alguien que valoraría más este regalo preciso. O sea, como algo así. Pero fue uno de esos, estoy viendo que entendí mal la dinámica, pero bueno. Sí. Era, pero ya estoy hablando, ¿no? Y ahora ya no puedo parar porque todos ustedes me están viendo. Y voy a continuar hablando hasta que alguien me detenga, ¿verdad? Pero luego se quejan si interrumpo. Pero luego se quejan si te interrumpo. Pero cuenta la historia, cabrón. Sí, sí, a ver la historia, lo que ibas. Este, me regaló cuando cumplimos un mes de novios. Fíjense qué importante. El empate. Cumplimos un mes de novios y este güey fue de que te traje un presente que sé que te va a encantar. Y yo... Porque además fue presente, o sea, sonaba bien, güey, todo ese pedo. ¿Se acuerdan, si se acuerdan de ese niño, mis papás? Ay, no. Bueno, el punto es que me da. Y era uno de estos monitos. Ay, va a sonar bien feo. Pero como de estos peluches que venden en papelerías viejas. Sí, que llevan 15 años, ¿sabes? Ahí, nadie nunca los ha comprado. Que nadie nunca ha pelado ese ojete, güey, que es un oso que era amarillo y ahora ya es gris, güey, y todo. Sí. Y cuando apretabas el oso decía como... Y huele a humedad. Espera, espera, decía como... I love you. Y yo... Yo también tuve un oso. Güey, estaba contigo. Todos lo tuvimos. ¿Quién tuvo ese oso? Levante la mano. Ay, yo no. Sí. Güey. Si creen que era un regalo culero. Sí. Sí, sí, sí. Estaba de la verga. Entendí mal la dinámica, pero gran historia. A ver, por acá, Sony. No me acuerdo. Un Ferrari, dice Sony, por allá. ¿No te acuerdas la vez que nos contaste que te dieron un Ferrari que no te gustó, cabrón? Y no, es que yo quería un Lamborghini. Verga, o sea, creo que tienen una idea muy distorsionada de la realidad. Es broma todo esto, mamada. O sea, Yo sí llegué a regresar. Pero me divierte. A re-regalar regalos entre novios. O sea, a ver, espérenme. Ven como, igual, como estos regalos de papelería, como de la botella que dice te amo y adentro hay como mil letreritos y que ya lo compras hecho. De que ya venden la botella de vodka llena de estrellas. Ajá. Y eso no lo haría María. Ay, eso yo sí lo haría. No, yo también lo hice. Tengo un tutorial de hacer estrellitas de papel por si necesitan. A mí me regalaron uno y luego pues dije, ¿dónde lo pongo? Oye, ya corté, se lo regalé a una amiga y esa amiga se lo dio a su novio. No, bien, porque la neta hacer estrellitas... Reciclando, güey. Güey, las estrellitas de papel... A veces estaban un putero en hacer balones, no sean culeras. Exacto, exacto. No mames, yo hago esto todo el puto día, cabrón. Digo, me encanta, pero sí se toma su tiempo. Sí, eso sí, eso sí lo he hecho. Yo... A ver, tengo otra de Yo Nunca Nunca por acá. Ay, ¿por qué se ríen? ¿De qué es su podcast? No, cuenta. No sé. Sí, nos estamos riendo de las groserías de María. Out of nowhere. ¿De qué? ¡Árale, hijos de Switch! ¡Estrellas, chingao! Se le van. Valor el hijo de puta. Y aparte la vez es toda cute, Maricuki. Sí, sí, sí. Maricuki. Maricuki. Literal le decimos Maricuki. Pero a ver, ¿tú qué ibas a decir, Maricuki? Ay, así me dice mi novio y ya se lo robaron todos. A mí sí, también Luis me dice Maricuki, pero tú estás más chiquita y cookie. Sí. Ah, bueno. Estás okay. Más cookie. No, yo sí lo he hecho, pero la verdad no tengo como una historia súper relevante. O sea, a lo mejor como la más similar de la que me puedo acordar es que como que en la familia de mi papá, o sea, somos mi hermano y yo, y mi papá siempre sabe perfecto qué darle a mi hermano, ¿sabes? Porque, pues, hombres, ¿no? Y entonces yo llego Navidad, a mi hermano le dan de que su polo, su suéter, y a mí me dan, pues, unos calcetines del Costco, güey. Muy útiles, la neta, pero los abro y están 8 veces del tamaño de mi pie y se los termina quedando mi hermano. Entonces, no sé si cuente como roperazo porque, pues, yo termino sin regalo porque, pues... Cuenta más como ojetada que como roperazo. Sí. Pues no creo que lo hagan de manera ojete, pero papá, se siente de la verga, no seas así. Sí. Sí. Mi pie es chiquito, papá. Mi pie es chiquito. Si estás viendo este episodio, señor papá de Maricuki, pasado de verga. Yo quiero aportar rápido a eso. Quiero aportar, o sea, ya cambió la dinámica, ¿no? Ya cambió la dinámica del tema del regalo. Recién parida. Llegó un familiar a darme un regalo, le dio un regalo a Luis
y un regalo a mí y a Maximiliano, a mi bebé. Y el regalo era para el bebé, no era para mí. Entonces, literalmente la cartita decía, para Marisol y para Maximiliano. Pero el regalo era del bebé, no era de Marisol. Una cosa para sacar mocos y cosas útiles. O sea, cosas útiles. Pero el regalo era para Marisol, el bebé, no era para mí. No, pero... No, es como un palito que tiene como un... Me fascina, amo, es la mejor. Si tienen bebés, compren esa madre. Pero te encanta, güey. Pero ya tenía uno. Pero aparte no era regalo para mí. Era regalo para mi bebé. O sea, me cagó que le regalaran algo a Luis. Y fuera, regalo para Luis y regalo para Marisol. O sea, a Luis sí le dieron algo chido. A él sí le dieron algo para él. Y eso fue, y siento que eso le pasa muchísimo a las nuevas mamás, que se olvidan de ti, todo el mundo es como, ay, sí, el regalo para ti, para tu bebé. No, el regalo para mi bebé, se agradece con todo el alma, gracias, pero no pongas que es para mí. Es para que yo no uso pañaleros. Me emputó muchísimo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, para las personas que tienen a mamás cercanas, si le van a dar algo al bebé, es para el bebé. O para la familia, ¿no? Pero para que las consideren a las mamás y no se olviden de las mamás porque siguen siendo mujeres y no nada más sacamocos. Claro. Tienen otros gustos también. Oye, a mí una vez me regalaron, tuve un noviecito italiano. Ay. Y ajá. Sí, juzgan mucho. Oye, ese no sabemos. Ahí te va. Se llamaba Anto Gilio. Lo conocí en un antro y el día que lo conocí no me acordaba. ¿Es el que te lamió la cara? ¿Eh? ¿Es el que te lamió la cara? No, el que me lamió la cara. No, ese era queretano. Era queretano. ¿Ya conté lo de que me lamieron la cara? Obvio. ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Les han lamido la cara? A mí sí. Ahí está. Voy a buscar foto de ese brother. ¿En qué contexto? Pero bueno, este noviecito... Sí, el perro no cuenta. Este noviecito italiano me llevó con su familia, él era de Nápoles, y allá en esa parte es como súper importante la Pascua, ¿no? O sea, Pascua es como más big deal que Navidad, y se reúne toda la familia, y es como un show enorme. Y me acuerdo que justo como que se reunió toda la familia y tal, y a mí me da mucho nervio, porque pues yo ni hablaba italiano, ni ya sabes. Y al vato nos entendíamos en un idioma, a besos, ya sabes. Ay, 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 ay. Oye, una sudadera. No, una sudadera que diga. Oye, ¿y el beso italiano cómo es? O sea, el francés italiano. Siento que ya lo ubicamos, ¿sabes? Es como... No, ya no vas a tratar. Pero el punto es que resulta que allá hacen sus propios huevos de Pascua. Pero, güey, hacen unos huevos... O sea, como mangos, ¿no? Unos tremendos huevotes. Unos así. Como los mango. Que no tiene ninguno de sus ex. O sea, unas cosas. Y llega la señora, la nona, la abuela, que me perseguía por toda la casa y yo no tenía ni idea. Y era una viejita italiana de las películas, ya sabes, como toda vestida de negro. Y me perseguía para darme chocolates y me da ese chocolate y Anto me explica de, güey, pues es que es como tu bienvenida a la familia. Es el huevo en donde te van a dar un regalo. Y me acordé ahorita, María, porque ahí te va. Es un huevo gigante, entonces te dan un cuchillo y lo partes. Y adentro venía como un topper de la mamá, ya sabes, como los toppers de las mamás. Y adentro del topper de la mamá lo abro y unos calcetines. Y yo, toda la familia fue como de, ¡oh, la mexicana! ¡Oh! Ya sabes, y yo. ¡Fernandini! México también tenemos calcetines, o sea, no. Sí, me volteé a ver los pies como, pues estoy descalza, chance fue, tal vez. Güey, ¿por qué estás descalza? Güey, llegamos y antes de empezar a grabar, yo, ¿me lo paso? A mí me dijeron, siéntete como en casa. Chance exageramos. Pero lo que pasa es que no lo ven. Pero qué bonitos pies tienes, precioso. Gracias. Es que es para ver, si no monetiza esto, fotos de pies, ¿eh? Listo. Usted tómenle. Ay, no, va a estar negro, ¿va? Welcome. Sí, ya. Pero bueno, ese fue el regalo. Regresemos a la dinámica. Sí, a ver, ya. Yo nunca, nunca, ¿qué tal te cae? He deseado, o sea, usualmente he deseado a... A la mujer de mi prójimo. Ah, exacto. Como que yo le puse como a la pareja de mi prójimo, en general. O sea, ¿de qué prójimo? De un prójimo, de un prójimo cercano, a lo mejor, de una prima, de una amiga, no. de Ay, una no.
de una compañera de oficina. O sea, siento que lo más lejos es como, está cute, si luego está disponible, luego veo, pero no en ese momento, güey. Ay, sí. O sea, yo sí lo he deseado. ¿Verdad? Yo creo que yo también, o sea, chance una no cosa de valedora, es desear. O sea, de amigos, de... Por eso no sé, pregunté de qué prójimo. Pero chance de una conocidilla de seco que digo, ah, tanta suerte, preciosa. Nos vemos en tu segundo cuerno, que es cuando ya vas a encontrar una socia. Es cierto. Porque estadísticamente en el segundo cuerno ya. Es cuando ya, sí. Okay. Sí. Sí, pero sí depende de qué prójimo sea, o sea. Sí. A ver, cuéntanos. Y una cosa es desearlo y otra cosa es que se ejecute. Sí, que te rifes. A ver, una cosa es que lo ves y dices, ah, exacto. Por eso dije desear. Una cosa es desear y otra cosa es ya. Sí, siento que es muy diferente, o sea, ver a la pareja del prójimo y decir. Yomi. Y otra cosa es llegar y. Exacto, güey. Ahí sí, tienes que lugar en momentos para ti. Yo sí deseé fuertemente al novio de una de mis mejores amigas. Ya no es mi amiga actualmente. ¿Y por eso? No por eso, afortunadamente. Se llama Iván. Señor Cristo, me quedé con el novio. No, te preocupes. No, el Iván chino. Siento que hacía. Yo estaba pasando por un momento muy malo en mi relación. Entonces salíamos los cuatro. Y a mí me gustaba, y me caía mejor, y nos caíamos mejor. Incluso, como que era de dominio público que nos llevábamos mejor el novio de mi amiga y yo. O sea, como que era de, jaja, ustedes se llevan súper bien. Y es que a veces como ustedes, como que se entienden con su humor y todo yo. Y ahí empecé, dije, a la verga. Cuando te siembran esa idea es donde, peligroso. Y Priscila sí, en su wey, cabeza, porque, pero tú sabes perfecto. Todo es diferente. Oye, pero. No, pero tú sabes que donde entra la risa, entra la longaniza. Entonces nos llevábamos bien chido, güey. Perdón, mamá. Y si papá, donde quiera que estén. Pero entre tu novio y la otra novia también había ese click. No, felices los cuatro, pero sí, sí era como mucho. Y el pedo es que me empezó a hablar y ese güey ya me buscaba como por aparte para decirme de que, oye, es que fíjate que... Qué bonitos ojos tienes. Sandra, le voy a cambiar el nombre. Qué bonitos ojos. Se rieron porque saben lo que era. ¿Era con tu hermana culera? No. Ah. le estoy cambiando Sandra. El nombre. Fue un aparejado a Sandra. Te voy a cambiar el nombre. Entonces este carnal me estaba marcando muy seguido ya para decirme de que, oye, fíjate que le marqué a Sandra y no me contesta, es que siento que como que no está confiando en mí. Y entonces yo empecé a hacer el paño de lágrimas. Y ahí dije, le estás jugando. ¡Qué peligro! Mucho, y dije, no, mejor ya no. Y sí hablé con mi amiga en su momento y le dije, Sandra, ¿sabes qué? Creo que ustedes traen muchos desmadres, yo ya no me quiero poner en medio. Y no le dije, porque me quiero cenar a tu galán. No me quiero poner en medio porque me quiero poner encima, entonces... Y no vaya a ser que siento... Y vaya a ser... Mejor y ya no. Como que preferí alejarme bien. Un poco. Creo que es una buena decisión, porque también siento que no puedes evitar como desarrollar sentimientos por alguien, porque a veces las cosas pasan. Pero sí puedes removerte de la situación si sabes que está ojete. Fíjate que yo siento que yo nunca he vivido eso, porque a mí me da pánico que él... Uy, Diana, yo nunca, rápido, un paréntesis. Yo nunca, le digo salud. Le he dicho salud a todas las personas cada que escucho que estornudan, aunque no las conozca y aunque sean lejos y aunque no estén aquí cerca. ¿Es de buena educación? Aunque interrumpe la grabación del podcast. Toda esta gente tan bonita. Güey, el 80% levantó la mano. Güey, no, personas, no. Ay, güey, es porque yo también casi siempre, o sea, si pasa alguien y estornuda, yo también le digo. Pero de que así que estornuda ahí atrás, salud. Sí, de que si alguien allá arriba estornuda, cabrón. ¿Qué? ¡Team Chancla! Yo nunca. A ver, prende las luces. Levanten las manos, Team Chancla. Ay, no, ¿cómo creen? Ay, no son tantos. Ahí está mi gente. Pues eso es 40. ¿Quién se baña sin chanclas? Un día nos vamos a chingar a todos los no chancleros. Y los demás no se bañan, ¿o qué putas? Oye. Pinche María. Güey, pues es que levantaron como 30, 20 y luego los demás, pues, ¿qué? Así que a mí no me ha pasado, porque a mí me da pánico que el novio de mis amigas o que mi amiga crea
que yo siendo buen pedo le estoy tirando el pedo a su güey. Ajá. O sea, a mí me da muchísimo miedo, güey, que se vaya a malinterpretar que sí. Yo soy intensa o divertida o muy platicadora, muy brother. No, claro. O sea, intensa, al divertida revés. Y platicadora sí eres. O sea, sí, por eso. Pero ahí coqueta. Te va. No, sí. Yo voy a decir que yo... Se puede malinterpretar con coqueteo, ¿no? Exacto. Es que Fer es coqueta, pero no es audaz. O sea, no se refería a... Ay, o sea, no soy se súper amarrada. De nada. Ya se fue, pero... No, wey, pero da miedo de que los amigos, los que novios. A mí lo que me pasa es que justo como que quiero ser muy firme con la línea porque trato de cuidar mucho mis amistades y soy como muy especial. Güey, yo también, o sea, ¿no crees que viene alguien y de que, oh, un pezón? No, no, no. Wey, evidentemente, no, yo, y yo soy la más ruda, güey. Es que, o sea, pero hay veces que no puedes, no puedes evitar... No, pero no puedes evitar tener química con una persona, güey. Sí, y no, es peligroso, no le juegas al dedo, pero lo que dice Fer, puede pasar. Lo que dice Fer ya lo habíamos hablado también en un episodio, en que el es de ser mujer, la que tú sabes que a lo mejor tu esencia es como linda, como de ser buen pedo, como jijijijaja, mucho bli 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 bli. Pero cuando es un novio de tu amiga, si eres más como de, ah, qué pedo, pinche perro puto. O sea, exacto. Sí, 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 te bajas, güey. Te conviertes en pato. Justo eso iba a decir, que yo la verdad trato muchísimo como de ser más brother y trato de ser, incluso bajo mi feminidad, soy menos femenina enfrente de los novios de mis amigas, como de, o sea, güey, digo, no erupto ni así, pero sí es como de, ya sabes, como que trato de que me vea como más brother por intención de proteger mi amistad. Y siento que eso tampoco está tan bien porque al final es como si mi amiga me fuera a ver como competencia, pero es instintivo, güey, o sea, lo hago sin querer. Y al final, pues, quien realmente es mi amiga y sabe cómo soy, sabe que no le estaría coqueteando su güey. Es que volvemos al tema de episodio 1, ¿no? No, que justo hizo el research, Maricuki, research investigación, en el que justo decía que estamos muy programadas entre morras para que nosotras seamos la competencia de nosotras porque somos exacto. Producto compitiendo con producto que está súper de la verga, güey. Entonces, exacto. Pues habría que cambiar como esa mamada. ¿Pero cuál era ¿cómo? Nunca, nunca? Yo nunca he deseado a la pareja y del yo ahí prójimo. Voy a contar una historia que ahorita que estabas platicando me acordé. No es que lo deseara de que lo vi y a primera vista dije, me lo voy a cenar. Sino las circunstancias que fueron pasando en las convivencias de repente hizo que fuera un... ¿Por qué estoy platicando? Y por eso ahorita que contaste tú fue como, ¿por qué estoy entendiéndome mejor con esta persona que con la pareja que vengo? Es la química, güey. ¿Por qué me estoy llevando mejor? ¿Por qué se ríe más de mis chistes? ¿Por qué cuando platico algo que me duele, él tiene más empatía que la pareja que yo tengo? Y eso a veces ni siquiera significa... Porque tu pareja es una porquería. ¿O no? La verdad. No, pero a veces eso no significa tanto que desees a la otra persona, sino que está... deseas lo que está dando porque llena un vacío. No sé si me explico. O simplemente conexión y química, güey. Y se va construyendo en el proceso y no está peleado. O sea, justo como dijimos, tú no puedes controlar el que alguien te empiece a gustar o que empieces a tener sentimientos por alguien. Más bien es qué haces ahí como para quedarte o alejarte. Si quieres o mantener la amistad de ambos o de tu amiga o de tu amigo o mantener tu relación también. Sí, sí. O sea, vale la pena entonces echarse un clavado interno para decir cómo chingados. Ajá. ¿Qué pedo, Diana? Güey, Diana es como los payasos del circo que salen entre actos, güey, ¿sabes? Sí. Y te dijo payasa. Es que, ¿sabes qué? Me dijeron hace ratito que de este lado como que no veían bien y que yo de verdad estaba de que sí. Bienvenidos a 6 de Copas. Entonces, ahorita, por más que me hacía para adelante, no sentí que estuvieran como viéndonos como nos ven de este lado. Y vi que era porque Mónica y yo estábamos muy como encima. Ah, igual tú, Maricuqui. Y ya que nos hicimos para atrás, ya vimos que pinche mesa estaba muy interrupción. Sí, pero sí creo, ya volviendo al tema, para que no nos divaguemos tanto, sí creo que tenemos que echarnos un clavado. Total. A ver el por qué estoy deseando a la pareja de mi prójimo. Sí, qué cosas tiene, ¿no? Uy. Que me llaman o... Ahí va un yo nunca, nunca. Échale. Métele sazón. No sé si tiene sazón. Y ya me sentí impresionada, ya lo había preparado, hermana. Bueno, a ver. Hablando del tema de pareja, metiéndonos en el amor, ahí va. Yo nunca, nunca he dicho te amo sin sentirlo. Sí, claro. Sí. A ver, levanten la manita. Muchas pecadoras. Chúpele, pichón. Tengo una gran historia de la cual mis papás van a estar súper tristes. Como un 30%. A ver, por allá. O sea, ¿nunca? No, creo que no. Decir te amo, no. Yo siento que yo más como de quinceañera, ya sabes, o sea, más chiquilla. Ah, bueno. Pero, o sea, en general, tipo con... Ay, ya iba a decir su nombre. Con mi novio, o sea, cuando la primera vez... Yo fui la que le dijo te amo primero y fue... O sea, le dije como... Es que siento que estoy sintiendo algo más que solo querimiento. Ay, ¿sabes? Pero como que sí, o sea, me esperé un rato. ¿Has dicho te amo?
¿Eh? Esa es la primera vez que has dicho. No, no, no. O sea, ah, pero no, justo, siento que cuando tenía 15, 13 años, güey, y también yo fui esa morra que... siento que como que por una época estuvo súper de moda a todo el mundo decirle te amo sin realmente sentirlo. ¿O no? ¿Es generacional? Sí, ¿no? O sea, de que, ay, jajaja, te amo, estás cagadísima. Ah, pero no, no sé. Ah, bueno, pero de, ajá, ah, o sea, no de relación. Me refiero al tema de pareja. Ajá. No, aún así, sí, o sea, yo creo que al güey que con el que anduve a los 15 años le dije te amo y hoy en día lo veo y digo, chance, no lo amaba, güey. Güey, seguro okay. No. Sí, seguro no. Pero en el momento tal vez sí creías que lo sentías, ¿sabes? Sí, esa es la diferencia. O sea, que tú, el punto de este yo nunca nunca es que tú sepas que no lo amas. Que te estás engañando, que el otro te dice te amo y tú... Yo también, es como, claro que no. Yo, ¿qué hago aquí? Déjame, señorita, mía. Yo. A ver, ella adelante. Güey, perdona a mis papás y a mi hermana también. Estaba yo en el sin distancia. Si no, eso no les dio nada de risa. No, güey, los estoy viendo de reojo y están. Sí, no, o sea, los veas, ve para arriba. Están tapando los oídos. Bueno, a ver, estaba yo en el sin distancia con un chico y. Y, güey, estaba haciendo un increíble trabajo, güey, que... o sea, yo de verdad, o sea, bajita la mano estaba de... Y yo, ¡ah, precioso! Con los wey, piecitos. Awkward turtle, güey. Entonces... Pero este güey, yo no, yo desconocía totalmente, pero este güey estaba muy clavado. Y lo entendemos. No, güey, estaba muy clavado el vato, ya, de mamada. Estaba muy clavado el vato, pero yo no sabía. Yo pensé que los dos estábamos de... como de cotorreo. Y de repente estábamos ahí, la estábamos pasando muy padre. Y me dice como, no mames, te amo. Y yo, Cristo la Virgen. Hasta sentí, güey, sentí como de... Se fue. El alma en desértico. Y yo... Te secaste como pasito. Verdaderamente yo... Sí, sí fui. Y yo, verga. Y yo dije, ok, tenemos dos opciones. O le digo, perdón, y lo quito. O le digo, pero yo también. O le digo, güey, yo también te amo. Y la verdad, pues sí, valoré mi orgasmo. Y nos fuimos con la opción dos. Y le dije, preciosa, yo también te... Bueno, le dije, no manches, yo también te amo. Y él de verdad, y yo... Síguele. Vamos, como íbamos, Como la Virgen de Guadalupe. Ay, ¿qué serán de esas sábanas? Cambiemos de tema, yo los veo bien apachurrados. ¿Tú, Pris, tú has dicho te amo sin sentirlo? Sí. Digo, yo ahorita sí lo vamos a platicar, hombre. Es que sí, seguramente, sí, no, guácala. O sea, pero no, la verdad es que así uno memorable como la señora, pues la verdad es que no tengo uno exactamente. O sea, algo similar. Pero de que... algo similar, y debo decir que ahora que estás diciendo el que hay gente que prostituye el te amo y que lo dice así de que me encanta, te amo, y es como te acabo de conocer, o sea. Ay, sí soy, güey, perdón. No, y no me gusta. Entonces cuando me dicen eso me quedo así como de awkward turtle. Tortuga incómoda. Awkward turtle. Oh, okay. Yeah, sorry. Entonces no les digo nada más ya de vuelta y oye, me da Pris, mucho cringe. ¿Cómo se dice? Awkward turtle. No, ¿cómo no se dice? Awkward turtle. ¿Qué dijiste? ¿Cuartutu o qué dijiste? Esto es una tortuga incómoda. Tortuga incómoda. Así es, una tortuguita. Entonces, awkward turtle. No lo hemos sacado en ningún. No lo hemos sacado en ningún episodio. Sí, lo hemos hecho nada más behind the scenes. No, sí lo hemos sacado, pero esto es más como de nuestra amistad, que más como de seis de copas. Pero bueno, se las presentamos. Para que aprendan a hacerla y sean parte de las seis. Manita y dedos gordos giran. Esta es la tortuga incómoda. Cuando estés incómoda en algún momento y no puedas hablar, nada más le haces a tu amiga así de lejitos. Esto es lo que hacemos nosotros. Ajá. De repente. Lo hacemos. ¿Qué dijo? Oigan, yo siempre tengo historias que según yo son chistosas. No, güey, son bienvenidos a... Y no son al lado chistosas. Oscuro. ¿Alguna vez ustedes viendo un episodio empiezan a escuchar una historia de Fer y empiezan de qué? Sí, hacen su manito. Yo nunca. Me he sacado de pedo con una historia de Fernanda. ¿Alguna vez han convivido con niñas que hacen tapetes con su pelo púbico? Sí. Cabrón. ¡Ahí hay manos! No, pero no, son manos no. De ayuda, güey. Están diciendo que están igual incómodas. Oye, con tu son historia. Oye, ahí te va. Oye, no. Esto fue el lugar. Yo sí he dicho te amo y esto ya, digo, no quiero romper el mood, pero yo sí en algún momento tuve una pareja cuando yo tenía la autoestima muy baja y la neta ni me gustaba con el güey que aparte una vez me dijo que quería...
que se le antojaba más mi hermana y Katy Perry. Ese fue un gran episodio. Pero ese güey, yo me acuerdo que él se aventó, y a lo mejor, y hasta lo sentí, que se aventó el te amo como de, esta morra está bien intensa, ¿ya sabes? Y el otro como de, ay, sí, te amo. Y yo no lo amaba y lo sabía, pero yo sentía como de, güey, ya está aquí, ya me eligió, ya tengo que hacer que funcione. Híjole, mejor esto que nada. Y sí me caché mucho tiempo él como de, te amo. Y le decía a mi familia y a mis amigas como de, y mi hermana me preguntaba, pero güey, ¿sí lo quieres? Y yo, no mames, lo amo. Y la neta sabía que no, pero pensaba como con el fake it till you make it. O sea, como de finge hasta que te lo creas. Yo decía, güey, chance si me lo repito mucho. Si no, chance si me acostumbro, ¿no? O sea, en una de esas lo, ya no lo veo tan mal. No, güey, pero a ver, pero levante la mano quien no ha dicho un te amo por baja autoestima y por mantener a alguien a su lado. Mames. A ver, no estoy tan loca. Bueno, más o menos. Con la cara de Diana. Fueron como no, siete. No en la mitad del team. Levantan la mano con la cara de Diana. Hijito, yo fui. Es que me conocen. A ver, ¿quién tiene otro novio nunca? Ah, no, o sea, de ese, yo le he dicho te amo a tres hombres, incluyendo a mi, bueno, ahora cuatro a mi bebé. O sea, es que para las que son mamás, o sea, es eso que te dicen que nunca había sentido tanto amor verdaderamente, pero no lo sentí cuando nació, no fue de que desbordante, ha ido creciendo todos los días conforme voy conociendo conforme a mi bebé. Conforme no conoces, ¿no? Sí, o sea, como que ahorita digo que te amo con locura, me desbordo de amor, no me imagino cómo va a ser conforme vaya interactuando más con él. Pero un te amo que lo escribí fue con algún noviecito que tuve igual como a los 15. Ajá. Te estoy dando la espalda horrible, no, perdón. No, está bien, está bien. Es que no quiero tapar aquí. Y mi papá vio como yo... Era mi noviecito por Messenger, porque él vivía en México y yo en Estados Unidos. Y mi papá vio que le puse te amo y le dijo a mi mamá y mi mamá, tu papá vio que le pusiste te amo a este niño. Y yo, claro que no, mamá. Y yo de que, fuck, me cacharon, pero qué estupidez, éramos novios. O sea, no sé, pues, ese es el único te amo tonto. Oigan, yo me gustaría decir un yo nunca, nunca. Adelante, por favor. Amiga, nada más acércate tantito el micrófono. Sí, porque se oye mejor. Yo creo que hasta si lo podemos agarrar así. Sí, puede ser. Se oye mejor si lo agarramos así, ¿no? Pues ya. A ver. Es que también... A la improvisation. Sí, eso. Sí, todo ese chiste. Hola, sa, 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 sa. ¿Vas, Diana? Moviendo el culito. Sa, sa, sa. ¿Sí va? ¿Moviendo el culito? Sa, no, yakuza. Sí. Yo sí quiero saber eso. Bueno, a ver, a ver. Tim. A ver. Yo nunca, nunca. No. No, el culito. Primero no. Ser. Moviendo ¿quién el culito. ¿Quién es Tim? Sa, 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 yakuza, yakuza. Ay, oh. Sa, 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 yakuza, yakuza. ¿Y ahora? Bien. ¿Y ahora quién es Tim? Tim. Sa, 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 moviendo el culito. Sa, 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 moviendo el corpito. Sa, sa, sa. La neta ganamos. La verdad ganamos. Siento que estamos muy parejos. No, la neta a ver, ganamos. Yo quiero hacer una más. ¿Quién sabe qué es Soy 101? Ay, gracias. High School Musical. Gracias. Oye, yo no sé qué soy. ¿Quién sabe qué es lo comía? ¿José, José? Somos menos las rucas, pero somos... ocho. Hay varias. La Yetex. Ok, sigamos con la dinámica. A ver, tú, yo nunca, nunca, ¿qué querías decir? Deja de limpiarlo. No, es que tiene un... Yo también estoy... Yo nunca, nunca he hecho una cuenta falsa en redes sociales para estoquear a mi expareja. Ay, güey, qué asco me doy. Obvio. Güey, yo tenía una cuenta... Yo lo estoqueaba desde la mía. Yo tenía una cuenta... Yo tenía una cuenta en la preparatoria y universidad. Güey, espera, rapidísimo puedo decir algo que me encantó. ¿Qué? Todo esto que se escuchó fueron ellos volteando con la persona de al lado de que, güey, sí fuimos. Güey, nosotras, 100%. Me encanta. Güey, muy hermositos. Yo tenía una cuenta en la preparatoria y universidad que eventualmente terminó siendo una cuenta comunal. De estoqueo. De estoqueo. Por ahí va mi historia. Yo la hice para estoquear a alguien y yo dije, ¿quién es popular? Y no sería raro que estuviera Taylor Swift. Entonces... Hice una cuenta, le metí un chingo de hashtags de Taylor Swift y fotos y madre y media. ¿Era Taylor Swift oficial? En la prepa, o sea, hace un rato. Arroba Taylor Swift oficial. Ajá, y era la cuenta de Taylor Swift. Pero era como de arroba Taylor Swift 123, güey, una mamada así. Y cuando mis amigas me la pedían era para alimentar la cuenta y no tener que hacer toda la chamba yo de que se viera real, porque las que han hecho una cuenta falsa saben, güey, que es necesario que esa mierda se vea 10 de 10, ¿no? Entonces yo les decía a mis amigas como de, güey, si la quieres ocupar, poca madre, pero necesitas subir una foto o una story. ¿Bien? Bien. Entonces mis mismas amigas alimentaban la cuenta que se veía a toda madre. Era una cuota, güey. Era una cuota. Pecareándose a todas sus mujeres. Bien, bien, bien. Community manager. Güey, de verdad que ahí fueron mis inicios en redes sociales. ¿Y alguien te cachó alguna vez? ¿Fuiste tú? ¿Tú usaste mi cuenta? Sí.
Tienes una. Me encanta. ¿Y tu Berenice? ¿Eres tú? Oye, ¿alguna vez alguien te cachó? No. Bueno, ahorita a lo mejor ya, ¿no? Ay, no mames. Yo no sé las contraseñas de mis cuentas. Que me voy a andar acordando de cuentas falsas que yo no podía. Hermana, o sea, es que la necesidad de tener una cuenta falsa para estoquear a alguien, créeme, no hay de mejor cosa que te acuerdes que esa mierda. Ajá. Te lo juro. Güey, por eso esas existen risas las es notas. Sí, o para eso existe guardar en el llavero las contraseñas. O para eso. O haces otra nueva. Misma contraseña para todo lo que tienes. Tengo problemas, pero. Güey, justo ahorita me está acordando que digo, no sé si. O sea, el propósito principal de la cuenta no era como estoquear, pero terminó siéndolo. ¿Se acuerdan cuando se puso de moda estos como dibujos de fine line? ¿O cómo se le llama? Como de. ¿No ubican? Ustedes sí. Ah, bien, ya todas tenemos. Así de. A ver, lo voy a describir. O sea, que agarras una foto y haces como el. Marcas los alrededores y los una ojitos. Calca. Ah, un delineado. una calca, Diana. Ajá. Sí. Bueno, una calca. Se puso súper de moda y entre mis amigas y yo, justo. Alimentábamos la cuenta, pero la gente nos mandaba a la cuenta fotos suyas en pareja o con sus amigas y nosotras de súper buen pedo agarrábamos las fotos y en nuestro tiempo libre les hacíamos sus dibujitos. Entonces terminó siendo una cuenta en donde todas teníamos la contraseña y usábamos para estoquear, pero me acordé porque justo la contraseña era Blank Space. Una canción de Taylor Swift. Conectabas. Sí, pues, pero eso no fue hace tanto. O sea, nosotras ya habíamos acabado la carrera. Yo ya, estaba en secundaria. Ya estábamos divorciadas. Yo estaba en secundaria. Marisol ya estaba planeando a Max cuando esto me lo sucedió. O sea, ya habíamos vivido divorcios y cosas. Varios, ¿no, hermana? Solo llevo uno, cabrón. Sí, cierto, sí, cierto. Yo mi cuenta falsa la hice en el 2007. Era de Facebook y eso se transformó después a Instagram y es como con 8 amigas. Y ahora se llama Hola Soy Ren. Y está verificada. Pero sí, era para estoquear a un muchacho. Yo no me acuerdo de qué era. O sea, ¿qué ponía? Ah, era una. Ay, güey, foto, claro, agarramos sí. Fotos de alguien. Nos hicimos un perfil completo. Y tenía likes y comentarios y otros perfiles para likear. O sea, güey, todo un mundo de. Y así es como hoy sabemos que nos comenta una cuenta falsa, ¿no? Es que siento que las cuentas falsas son muy particulares, güey, porque son como Chayanne coreografías 3, 2, 4. Sí, sí, sí. O sea, sí. No mames. Shakira oficial. Te manda un DM. Hola, quiero invitarte a mi concierto. ¡Ay, wow! Hola, quiero ir a México, pero me faltan un par de pesos. Oye, yo la verdad es que yo nunca he tenido una cuenta falsa para estoquear. Siempre he sido muy valiente para estoquear y estoqueo desde mi cuenta. Pero. Eso es tener huevos en el 2024. ¿Quién estoqueado desde su cuenta? Ay, también. Hermanos, sí, no hay también. Necesidad de tener tantos huevos. Igual ¿no? Si tienen, si tienen no, cuenta de sus perros, seguro también estoquean desde ahí. No, y yo lo hago. Lo que la neta. Sí es que dentro de mi equipo de networking hay una chica que te amo. Tú vas a saber de quién estoy hablando. Ay. Tiene un perfil falso para ventas. Entonces, para impulsar sus propias ventas. Ella publica, así de, voy a vender, no, es la más tía Piolín. No, tengo dudas de, o sea, cuando dices falso para sus ventas, se comenta ella en su post no. Oficial de que, wow, increíble ajá. Producto, me encantó todo. Sí, no mames. Bueno, creo que esto no lo deberías estar contando. No, te voy a decir que me encanta se porque... Corta. Lo anterior se corta. Está aprendiendo a usar redes sociales y entonces como no tiene tantas amistades, ella sola busca generar su interacción. Ay, y pásanos encanta, su cuenta, güey. Nosotros le comentamos, ¿verdad? Pero ¿sabes sí, qué? Le echamos porras. Hay marcas que sí lo hacen, güey. O sea, también mandan a sus community managers, o sea, también, y que sí, les pongan wey. Y comenten y todos los de la empresa pasen a dejar un like a es la que foto sabes, que acabamos de subir. Güey, o sea, es que cuando wey, eres community también lo cuando eres community o marketing en una empresa. ¿Alguien aquí es community o de marketing en su empresa? De estas personas, no. ¿Alguna de ustedes ha ido a publicar, a comentar en un post que ustedes mismos hicieron? Claro, wow, eso es increíble. Tú, wow, está increíble. Sí, amo oye, el producto. Wow, me encantó el video. ¿Quién lo hizo? Wow, qué creativo. Ajá. Sí, yo he sido. Y así de que suban el aumento a quien haya hecho sí, video. El sueldo de ese chico se merece más. Yo no el aumento. Siempre cambio todas las frases. No, pausa. ¿Han visto los nuevos? Toda la nueva publicidad que está ahorita en redes, donde... cortan un coco y le avientan agua o alguien se cae y se meten unos putazos, güey. Ah, Sarelli, güey. O sea, la acabo de hacer para una campaña, güey. Compromiso chingón. Sí lo vi, güey. Hay o sea, que comer. Estoy fascinada con esta nueva publicidad. No, güey, está increíble. El cash marketing está muy bien. Oye, pero yo nunca creé una cuenta para estoquear. Creo que esto fue más lucer porque todavía no existían como redes sociales. Yo hice un mail. Ay, mi amor. Yo hice un mail que fue y con se el se lo vuelve mail. A poner de donde sí. Se lo quita. Ay, perdón. Ahí está bien. Entonces, yo hice un mail
con el que abrí mi Facebook y era alguien 245 y creo que con ese sigue mi Facebook y ahora es mi página de Fernanda Martín oficial, güey. Real. Y ese mail lo usábamos una amiga y yo para mandarle correos a los niños que nos gustaban. Correo. Yo, güey, María, ¿ubica lo que es un correo? No mames, yo le mandaba mails al vato y le decía yo, ¿qué es eso? Te veía súper guapo en la escuela. Sentía. Güey, eso está súper, baby Ranger, no chingues. Güey, ¿no? yo contesto en un capítulo. Mi mejor amiga y yo teníamos cuenta de AOL en el 2003. Y en AOL le escribíamos a este niño que nos encantaba, AOL. Estaba precioso. AOL sí. Es el messenger, MSN... Tres generaciones. Esa historia la contaste. Después, de, ajá, lo conté en algún capítulo. Su credencial del lunch. Sí, güey, qué puta vergüenza. Pero le escribíamos y le decíamos de que, hola, ¿qué opinas de mi amiga y de Marisol? Y el otro de que... Ser obvias. Y nos llamamos Ashley y Jasmine. No, qué estúpida, o sea, qué vergüenza. ¿Qué opinas de ellas dos? No eran Ashley y Jasmine, güey, eran Ashley y Jasmine. Y obvio, porque hablábamos en inglés con él, aunque él era mexicano y nosotros también. Se llamaba de qué... ¿Y él cómo se llamaba? No voy a decir... No. Okay, no voy a decir el nombre. Okay. Jonathan. Edwin. No, o sea, Jonathan. Tipo Santiago, un nombre mexicano. Ah, Santiago, mexicano. Saludos. No era Santiago. Santiago. Pero está bien guapo. A ver, ¿quién tiene otro yo nunca nunca? Yo tengo uno. Yo nunca he fingido ser buena en algo cuando en realidad no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¡Ay, güey! Aquí no estamos, mames, ¿no? Güey, la base aquí laboral, estamos. ¿No? Tal vez no sepa lo que hago, pero no es lo que estoy haciéndolo. Güey, esa yo siento que es la base laboral, que te preguntan de... Y sabes make manejar perfectamente Excel it. Y madre media y tú... Ajá. Y en realidad no sabes la diferencia entre celdas y... ¿Y cómo saben las otras mierdas? Celdas y esas mierdas. Esas madres, no sé. Bueno, esa no lo sé. ¿Qué? Oye, yo me eché pues mi que... aquí wait, con ¿nos ellos. ¿Nos quedan 10 minutos? ¿Qué? Okay. ¿Nos cambies? No lo podemos pues alargar. Nos mamamos. Vámonos con la intro. Vámonos con mamamos. Yo nunca nunca si vamos levantando las vamos manos. Sí. Sin anécdota. La sí, contamos rápido. En stories. Ajá. A ver, ya. Yo nunca nunca he tenido un sueño erótico con alguien conocido. Todos, ¿no? Pues sí. Cuenta sí. De que Justin Bieber. Güey, acá enfrente, güey, aquí enfrente. Henry aquí enfrente, Cavill. Aquí enfrente la chica de blanco fue como de, ay, no mames, sí. Oye, ahí está Moni, la cara sí, de Moni. Sí, soy, sí, soy. Venga, Moni. ¿Por qué nadie ha soñado conmigo, perra? A ver, yo nunca, nunca le he mentido a alguien de aquí. Ay, seguro. Seguro. ¿Entre sí. Nosotras? Ay, sí, güey. ¿Entre yo nosotras? Yo les mentí hace rato y les dije que ya iba bajando y no iba bajando. Ah, se sabe. Sí, me acuerdo que sí voy a tiempo y no voy a tiempo. Oiga, yo nunca, nunca... No, tú. Yo nunca, nunca he tenido un complejo con mi cuerpo. Ah. Uf, 100%. Ay, güey, un abracito de copa. Abracito de copa. Yo tengo una para revivir. Sí, perdón. Sí. Yo nunca, nunca he chupado los dedos de los pies de alguien. Los de mi bebé. Compartimos muchos fetiches. De mi bebé, así de mordidita mi sobrino. De pie. Además, yo la más contenta de... A ver. Chupado no, pero me han chupado. Ah. Oye, ¿y los dedos de los pies? El Iván es kinky. ¿Y los dedos de los pies también, hermosa? También. A ver, yo nunca, nunca me he hecho un tatuaje del que me he arrepentido. Yo... ¿Cómo crees, dice, uy, hermosa? Dice, uy, me lo tuve que tapar. Yo me lo hubiera hecho más grande este. A ver, ahí va. Yo nunca, nunca he enviado un mensaje a la persona equivocada. Uy, güey. ¿Qué tipo de mensaje, no, además? No mames, Mónica, su nuda, el chat, güey, de vecino. Mi hermana mandó una foto de ella en lencería al chat de la escuela de su hijo. Es una anécdota que vamos a revivir todas las veces. Sí, claro. Todas las veces. Vale la pena. Y luego queremos ver la foto. Yo nunca, nunca he dicho, no, dime cuánto es, te pongo la mitad. Y sí me han dejado ponerlo. Puta madre. Pinche gente, ojete. Espero que no, Mauricio. Él jamás. Mal. A ver. Yo nunca, nunca he pagado o cobrado por hacer tareas. Yo las he comprado. Yo las dos, las hacía y las compraba. Yo nunca, nunca, primero... ¿Eso se podía hacer? ¿Quién ha pagado porque le hicieran la tarea? ¿Y quién ha hecho otras tareas por una... ¿Quién vendía tareas? Hay puras copas inteligentes aquí. A huevo. Oye, no, yo vendía acordeones. ¿O sea, obvio. Yo vendía acordeones. Tú vendías una cuenta falsa y ellas vendían tareas. A toda pendeja, güey. Mucho mejor. A ver. Yo nunca, nunca
O sea, a mí nunca, nunca me han sacado de un bar o de un antro por mala copa. No, mamá. ¿Ay, cuándo? En Miami. Ah, sí. No, a mí sí. ¿Alguna mix? ¿A ti tampoco? Es que ¿contigo? Me hayan sacado, no. O sea, que mis amigos dijeran como, ya, no mames, nos van a sacar mejor antes de, sí. No, a mí no, yo sí. No. O sea, a nosotros nos sacaban, pero porque ya habían cerrado. No tenía que ver con que yo estuviera es que peda. No, 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 de mala copa. No, yo sí fue una vez en Miami y estaba muy peda para estar en el antro. Y en Estados Unidos son bastante estrictos con el nivel de alcohol. Y por cuidarte. Ajá, sí, te ven muy borracho, sí te sacan. Y sí me sacaron. Lindos. A ver, yo tengo otra. Bueno. Yo nunca, nunca he puesto el cuerno. Ah, dicen, depende, ¿qué constituye como cuerno? A ver, vamos a sentar las cosas. Si es la puntita, ¿ya es cuerno? O sea, sí, hermosa, sí. ¿Y aquí arriba quién? Dice, si es con puntita, ¿ya es cuerno? Dijo. No, pues cualquier actividad sexoafectiva, ¿no? Sí, no, se uno de cerecitos para todo, ¿no? Cualquier cosa que no harías sí, con alguien delante también. De tu pareja, ya es cuerno. A ver, ¿y quién de aquí arriba ya puso el cuerno? Ay, güey, no sé. O sea, no, o sea, ahorita no pues. En mi ex relación. ¿Ustedes sí han puesto el cuerno? Sí. ¿Ah? Sí. Wow, ya, she's ya proud. No, o sea, no proud, pero bien pues a María no. Y a mí sí, no, pero bien de que, ay, sí, yo sí. Yo nunca, nunca he hecho pipí en la vía pública. Ay, Dios. Sí. Ahorita antes de llegar había un tráfico. Es que Guadalajara también no más. No mames, pero está bien llena su ciudad. Pero en, oigan, París. Yo tengo una. Yo en tengo, Irlanda, justo. Yo tengo una. A ver si hay más gente. Yo nunca, nunca he pagado un motel. ¿Dónde están, hermosos? Gracias. O sea, ¿por qué íbamos a hacer un trabajo, ma? Es que íbamos a hacer un trabajo. Yo nunca, nunca me he caído enfrente de Paulina Rubio. ¡Oh! ¿No ma yo? Güey, de verdad que el mejor día de mi vida, güey. Estábamos en un evento y vimos a Paulina Rubio. ¿En un evento? O sea, la boda de Marisol. No sabía si Marisol quería que dijéramos. Ay, nos contamos pero en el en vivo. No me acuerdo. ¿Ya les hemos contado esto? Sí, nos contamos ya en el en vivo. Ah, ya me cayó la verdad. No pasa nada. No, si no, luego siento que nos pasa como cuando llegas con tus amigas y cuentas la historia 39 veces. Como de, pero ya te conté la vez que... Y entonces, sí. A ver, yo tengo otra. Tenemos que salir más para que no se aburran, ¿no? Sí, no mames. Tienen más cosas que contar. Yo nunca, nunca he contado un chisme que me pidieron que no contara. No mames. Pero es que sí, son de los dos. Oye, pues básicamente de eso es 6 de copas. Sí, sí, sí. No mames. Y esto es 6 de copas. Güey, yo nunca, nunca he hecho baby talk con mi pareja. Yo, ay, me encanta. Ay, güey, a mí me mama. Yo soy la más baby talkera de la vida. Sí. De la ver. Y también sí. Luis, güey, que se ve todo rudote. Ajá. Te amo. Ay, güey, qué linda. A ver, acá tengo una. Ay, güey, aquí tengo una. Yo nunca, nunca he pausado 6 de copas para contar mi historia como si yo mismo estuviera en el podcast, güey. ¡Eh! Son tan bellas las copas. Está bien pedal. A ver, acá tengo otro. Yo nunca, nunca he fingido que conozco a alguien que no conozco para evitar un momento incómodo cuando me saluda. Tú párate. Yo, ese es mi título presencial. Que no los conoces o haces que llegan los... y es como típico. ¡Hola! ¡Hola, Fe! ¿Y tú? ¡Hola! Ah, sí, todos, ¿no? Sí, no, yo no, a ustedes, igual esto es de gente blanca, ¿no? Digo, pero a ustedes no les ha pasado que llegan a algunos de ustedes o quien sea, llegan y se presentan y es como de, hola, no mames, ¿cómo estás? Pero jamás te dicen cómo se llaman. Y tú estás ahí de, no, ¿qué? Bueno. Pero es que tú no haces como, yo a todas las personas que me saludan, les pregunto su nombre. Luego no me acuerdo. Yo soy una puta. Pero se los pregunto, güey. Ay, pero se los pregunto. No, te los pregunto. Pinche Fernanda, güey, te amo mucho. Pero creo que lo peor de esos escenarios es cuando llevas a alguien y tienes que presentarle a la persona que te está saludando. Wey. Y dices, hola, Pris, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Mira, mi amor, te presento el... ¿Él es Iván? Ajá. Ah, yo sí he estado. Ahí les va un libro. Presento a mi novia. Ajá. Güey, yo aplico, yo en esas aplico la de, mira, Moni, te presento un tremendo amigo, ella es Mónica Macaco, es ya que ellos hagan su pedo. Y es un excelente herramienta. O güey, la otra es la de, ¿se conocían? No, bueno, conozco. ya escuchas el nombre. Bueno, van tarde. Sí, no, yo antes, y esto ya lo aprendí ahora, pequeño tip si les pasa, yo siempre decía,
ay, mucho gusto. Y era como, no, ya nos conocimos, estuvimos juntas en, ya sabes, y yo, ah, sí, cierto. Entonces ahora mi hermana me enseñó y ahora siempre digo, qué gusto verte. Sí, ya no sabes si es por igual. Primera Exacto. vez. O por vez 48. Sí, no, porque no, la neta sí es nefasto. Si te encuentras a alguien que ya has visto que te dice mucho gusto, es la exacto, cosa más nefasta exacto. porque es como cabrón, pon atención. Pero a veces se nos va, güey. Pero por eso, pero si tú no pusiste atención, no tú también ser soy. Polite y decir, ay, qué gusto verte. Bueno, ¿no? Ese es mi tip. Tanto si gusto. Les pasa como a mí. Tanto gusto. A ver, otra. Estoy intentando. Yo nunca he llorado en público así. Oso, total. Así yo sola, en el metro, en el camión, así. Y con orgullo. Yo, güey. Y en donde no. sea. Es más, miren tantito, espérenme. No me acuerdo. No, yo acabo de llorar en el aeropuerto de Tulum, de Cancún, regresando. Ah, yo lloré ahorita en mi habitación, la verdad, antes de que bajáramos. Pero en público, pero en público. Por eso en te público. Sí, yo hoy sí lloré en público también. Yo también. Es que sí, sí lloré. Bueno, hoy lloramos un poco del estrés todas por la situación. Pensamos que no nos alcanzamos. Sí, a ver, no manches, sí estuvo cañón. Sí, estuvo bien fuerte. Oye, ¿ya? Yo nunca he dicho que lo que me choca, me checa. Oigan, estuvo brutal, ha sido una locura y de verdad, no sé si tenemos chance, aunque sea de hacer como cada quien una pequeña, hacer una pequeña conclusión cada quien, como para agradecer y tal de que estuvieron aquí y cerramos el episodio, porque ha estado divertidísimo, pero pues tenemos que dejar de grabar, ¿no? Pues eso me dijeron. Es que siempre soy yo la que da las malas. Vas, pues empieza, amiga, empieza. No, pues vas. 10 okay. minutos más, ya. A la conclusión. A ver, oigan, y si en estos 10 minutos escuchamos sus yo nunca. A ver, no, venga. ¿No quieren dar un mensaje ustedes? O sea, porque si no serían 10 minutos y luego 10 minutos. Ah, bueno, entonces 5 minutos de yo nunca, 5 minutos okay. de reflexión. Esto pasa todos los episodios en ponernos de acuerdo. De absolutamente ustedes todo. Ustedes lo saben lo que es esto. Ustedes ¿verdad? No lo ven, claro. Se ve muy bonito. Se corta a mucho. Ver, nos estamos comiendo el tiempo, vámonos. Ah, sí, bueno. Entonces, mensajito, ¿no? Ver, un mensajito, si quieren. Primero ellas. Yo nunca me he acostado así con alguien. Así empezó mi noviazgo. Así empezaron mis cuernos. Salud. A ver, por acá. Espérenme, pero vamos a hacerlo, le señalamos para que no nos confundamos. Bueno, yo nunca he lavado los calzones. Uy, y yo eso justo cuando interrumpo para hacer espacio, yo, órale, va. Pues sí. La lavandería. Yo he lavado mis calzones y los ajenos, es un servicio. Hoy queremos honrarles. Por el que tienes que empezar a cobrar. A ver, ¿qué no? A ver, échense un yo nunca, precioso. Ah. Yo nunca he esperado el podcast de Diana Wong. O sea, ¿quieren que ya nos deje o qué? Bueno, pues muchas gracias. Sí, sí, sí. Que pasen una excelente noche. Diana Wong. Los dejamos, chicas. Gracias, Guadalajara. Siéntense, hermosas. A ver, por acá alguna. Su stand-up, su stand-up. Pero hay que. Quiso decir stand-up. Ajá, exacto. El primero de noviembre. El primero de noviembre, justamente. Espero verlos a todos por allá. Va a ser algo pequeño, porque el 20 del 1 de noviembre está muy cerquita, pero espero verlos por allá y ya cumplirles el pinche stand-up que lo llevo retrasando. Eso. Mucho. A ver, acá tienen otro. No, yo tenía alguien aquí. Yo tenía alguien acá. Yo nunca, hay que repetirlo en el micrófono para que se escuche en la grabación. Yo nunca iba nada más por mis tenis y pasó otra cosa. Sí, vale, chúpale otra esa vez. De, eso. Nos vemos a las 5 para que recoja mis cosas. Bueno, y tú eres sus cosas. Y me recojas. Eso. Oye, por acá, a ver, un tarro que nos diga. Uy, a ver. Alguien. Yo nunca he sido la otra en una relación. Ay, pero involuntariamente. Sí, a mí tampoco me avisaron. Yo también sin saber. Yo no sabía. Y luego sí supe. A ver, y luego por aquí en medio, acá, ajá. Yo nunca he adquirido una infección por no utilizar chanclas. A mí nunca me ha pasado. Mira, voy a estar bien. Yo nunca. Güey, es que de verdad, las chanclas son muy básicas, güey. Cuando, oigan, ¡ay! Sí, celular, allá arriba. A ver, sí. A ver, allá. Vamos a escuchar hasta allá arriba. ¿He perdido un vuelo?
Yo nunca, nunca he perdido un vuelo. Salud por las tres que hoy llegaron puntualísimas. Ay, no sé si dijeron eso. Al aeropuerto. Sí, eso dijeron. No dijeron eso. Pero estamos sí. aquí, ¿no? Y llegamos sí, todas no al vuelo. ¿Quieres señalar nuestra impuntualidad? A ver, ¿pueden repetir llegamos. Qué dijeron? Dijeron eso. ¿Sí fue eso? Sí. Ustedes, los de las 62 luces. Ah, dicen que no. A ver, ¿cuál era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ajá. Escuchar, pero creo que puedo terminar la oración. Yo okay. nunca, nunca me he masturbado abajo de una cobija con la figura de la Virgen. ¡Poca madre! ¿Sí o no, raza? A ver, oye, allá arriba están pidiendo uno, allá arriba están ver, pidiendo uno. Acá con la lamparita. Hasta, hasta, hasta. Allá. Arriba pero palco. Silencio todos para que escuchemos. Hasta arriba. Yo nunca, nunca he dicho que no voy a regresar con mi ex y termino otra vez ahí como ya, Priscila. Ya ¿sí quieran eso, ¿no? Ah, no, perdón. Ya quieranse tantito. Mal, a ver, por acá, verde. Última, última. Yo nunca, nunca me han regresado una foto porque me confundieron. Madres. Verdaderamente hay momentos que me mantienen humilde. Gracias a esa persona donde quiera que aquí. Estén. Ah, yo nunca, nunca he encontrado el amor de mi vida en redes sociales. Varias de acá, ¿eh? Te amo, hermosa. Venga, última, última. No. A ver, última. Ay, a ver, acá. Última. Oigan, y esto es trabajo, así que ¡salud! No, no es cierto, no estamos promoviendo el consumo del alcohol. Pero no es responsable, es preciosa. Ay. Arriba los balones, la casa. Vamos a cortar. ¿Ya? Oigan. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo vieron por allá? No, espérense. Güey, Marisol, ¿de qué? Ay, este no es. Ya se sabe, ¿no? Que Marisol. Güey, estoy tomando electrolit, literal. Sí, también estoy tomando sí. alcohol. A ver, uno más y cerramos con conclusiones de cada una. Acá nos ha faltado de este lado. Ya la tenemos de pie. Fuertecito, venga. Ay, yo nunca, nunca le he llamado hasta serenata pedo a mi le ex. Llevé. Levanten las manos. ¿De verdad? ¡Ay, sí, nadie! ¡Ay, qué sí! Muchos. Cinco levantaron la mano. Está? Evidencia de sus ex, porque yo no les creo nada. Estaban, tan, pasar a todos, estaban ¿no? tan pedos que no se acuerdan. Exacto. No, ¿cuál ahorita le llamo? Escuchan, ahorita le llamo. No estén diciendo mamadas. Ahorita le llamo. Hermana, stop de mamarradas. No. A ver, venga, pues yo creo stop que... blaming men. Para poder cerrar este episodio, una pequeña conclusión de cada una y nos despedimos con el corazón oye, super lleno. Oye, se quedó una persona parada. Es que así a no ver. Va a pasar, hermana. Que pero sea ya, un muy buen yo nunca, ¿no? La última y ya. A ver. Yo nunca he ido a cenar y termino bañada. Para que se escuche la grabación. Yo nunca, nunca he ido a cenar y termino bañada. La gente quiere que conecte con ellos, mami. Estamos mintiendo por convivir, mamá. Papá, perdón. Güey, yo chance no a cenar, pero sí de que voy a ir al gym y ya, o sea, ahí no. Ah, ahí sí tienes pretexto. Hiciste otro baño. Tipo de ejercicio. Sí. Es algo más inteligente, güey. Sí. Güey, sí, mamá, me bañé en el gimnasio. Bueno, ajá. Venga. Mamá, es que yo fui la cena. Exacto. Venga, pues ya. Empieza. ¿Empezamos bueno. por acá? Es que, bueno. Se los decía a las copas aquí en cuando estábamos esperando para entrar. Nunca pensé que fuéramos a estar en este lugar. La neta es que ya se los hemos contado. Empezamos este podcast como de ¿y si grabáramos? Y a ver qué tal le va. Y ve qué tal le fue. Y la neta es que es para ustedes este mensaje, porque los amo enormemente y ustedes verdaderamente son las copas que hacen que esto suceda. Pero también es para mis copas, porque como les dije allá atrás, no hay otras personas sobre la tierra con las que yo preferiría estar viviendo esto. Y las amo mucho. Te amamos. Ahora para allá, y yo no rebote. Uno y uno. Uno y uno. Venga. María. Lo que dijo Diana por dos. Pensé que iba a tener más tiempo. No, yo creo que lo que me gustaría decir y siempre intento recalcar y repetir muchísimo en mis redes y creo que hablaré también un poco por todas. Realmente nada de esto sería posible sin ustedes. O sea, ni estaríamos en el ranking tan arriba, ni estaríamos en Guadalajara en un escenario hablando de pendejadas, güey, porque la gente nos gusta, les gusta escucharnos, ni conectaríamos tanto entre nosotras, ni aprenderíamos tanto la una de la otra. Y
creo que lo más importante y una de las razones más importantes por las que a la gente me atrevo a decir, le gusta este proyecto, es el darte cuenta que no eres el único. Y está muy cabrón en miles de aspectos y cada una tiene una historia distinta. Y hablando por mí, de verdad, o sea, sé que en los episodios de repente como que hago menciones como sobre la depresión y la salud mental y temas así, y justo hoy estaba pensando como siento que hay mucha gente que genuinamente no tiene el contexto completo de qué fue lo que ha pasado. Ya después lo hablaremos, pero no mamen cómo me ha... ¡Ay, sonó muy rudo, güey! No saben cómo me ha llenado el corazón que se me acerque tanta gente a agradecerme el mensaje que estoy dando, que no sé si le estoy haciendo desde el mejor lugar o no, pero le estoy haciendo desde todo el corazón, porque puta madre, hay que hablar de estos temas. Yo hablo por la salud mental, yo hablo por la prevención del suicidio, yo hablo por la depresión. Cada una de nosotras habla por desde su estandarte por algo distinto. Y el saber que no estamos solos y que hay alguien más, y no es alguien más, como dijimos en el live, no somos seis, somos un chingo, vean esto, güey. Gracias, de verdad estamos aquí por ustedes y qué chingón poder conectar desde el corazón y desde el alma y desde nuestras heridas también. Los amamos y muchas gracias, ay, de verdad. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, güey, no. Oigan, yo me quiero ir con un nunca nunca se queden con ganas de hacer nada en su vida. Para mí creo que eso es lo más importante y lo voy a repetir una y otra vez. Esta frase me cambió la vida. Nos atrevemos a tan poco con lo poco que dura la vida. Si estas seis locas no se hubieran atrevido a pararse frente a una cámara, hoy no seríamos esta comunidad increíble que está cambiando vidas. Atrévanse y no se queden con ningún hubiera, para que cuando tengan 80 años, volteen y digan, a huevo, qué chingona fue mi vida. Arriba la gente llorante. Ahorita antes de que íbamos a salir y estaba el intro, empecé a llorar, o sea, como lagrimitas. Y dije, no puedo creer, o sea, pensé en mi Marisol de hace 10 años que empecé a hacer videos en Vine. Y dije, no puedo creer que estoy a dos de salir a un auditorio con mis amigas de la adultez, que eso también para mí ha sido un proceso nuevo, porque todas mis amigas son como amigas de la infancia y me ha costado trabajo ser amigas en la adultez, y ver este proyecto tan padre, cómo se ha formado esta amistad tan bonita, y ver y aprender tanto de ustedes y todas las personas que han estado conmigo en redes durante estos 10 años que han crecido conmigo, y que al principio era una niña de 23 años y soy ahorita una mujer de 33, y que han seguido en el proceso conmigo, y al final hemos ido creciendo a la par, y verlas en físico y entender que no solamente es un número me parece brutal. Y definitivamente fake it till you make it, o sea, lo que dijo Moni ahorita, lo que quieran hacer en sus vidas, créansela, porque yo era esa niña de 23 años diciendo como quiero hacer redes y me gusta y quiero conectar con las personas, y o sea, al final fue 10 años después, porque sí llevo muchos años conectando, pero definitivamente no habíamos conectado como con este proyecto. Ha sido otro nivel. Otro rollo. Y neta, nosotros, verdaderamente, y la neta, nosotros dijimos, güey, empezamos yendo a cenar y teníamos estas conversaciones que ustedes ven ahora grabadas, y dijimos, ¿y si lo grabamos? ¿Y si lo monetizamos? Y de repente, tras, o sea, se convirtió en esto. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Neta, no saben cómo se me enchinó la piel cuando estábamos entrando y verlas y verlos. También, hombres, gracias a los tres hombres. Con jeta todo el lugar. A los tarros. No, no es cierto, no es cierto. Oye, gracias, no, tarros. Gracias, copitas.
perdón, que se rifaron con la respuesta, que lo vieron en redes, sí. Llenamos también este lugar y aquí verdaderamente están todos, sin importar todo lo que tuvieron que pasar para venir hasta acá. Un aplauso para ustedes, de verdad, neta. Gracias. Neta, sí, no saben lo estresante que fue toda esta situación. Pero pero bueno, fake it till you make it. ¡Qué chisme! ¡Qué chisme! ¿Qué chisme? No, vamos a echar el chisme ahorita. Ya, no. Además, ah, que no, pero fake it till you make it. Oye, pensé que estaban diciendo chiste de que estaban incómodos. Uh-huh. No, yo sí entendí, pero ya después les contamos. Sí, luego les contamos. Pero fake it till you make it. Lo que quieran hacer, lo pueden lograr. Lo que te choca, te checa. Gracias. Ay, son de Barbie. Gracias. ¿Quieres Kleenex, amiga? Sí, se ando ocupando un poquito. ¿Cómo te llamas? Ruth. Gracias, Ruth. ¿Cómo te llamas? Valeria, gracias. Gracias. Ahorita te los repongo. No sé cuántos te van a regresar, ¿eh? Pris, perdón, no lo logré. Sé que dijimos que no íbamos a llorar. O sea, yo no dije, cámara, chinga tu madre si lloras. No, pero es que ven. No. Me digo, Pris. Venimos muy guapas, el maquillaje, entonces andaba yo. Ah, güey, porque quería llorar justo en la entrada. Le dije, güey, vamos llegando. Danos chance de salir, nos toma fotos. Ya, nos vamos a la chingada, pues, a llorar. Pero ando tratando de llorar de cabeza, a ver si se regresa así poquito. No, ahorita sí ya. No mames, están. Ay, no. Son otro. ¿Puedo maldecir, verdad? Sí. Ay, güey, después ahora de que resulta. Yo... Ahora resulta que nos vamos a cuidar las palabras. No, son otro pinche desmadre ustedes. Está cabrón. Ay, en la cochona. Son. Ay, perdón, no ser hijos de su pinche. Ya... Me encanta. Hijos de su pinche. No, de verdad. No les puedo explicar porque ni yo entiendo lo que está sintiendo mi corazón en este momento. Gracias por cumplir un sueño que ni siquiera pensé que me podía atrever a soñar, que jamás en mi vida, o sea, yo no, ya vi. Yo, ya, porque espérenme, no va a... Yo no me había dado permiso de soñar con esto nunca. Yo nunca me imaginé poder tener un sueño tan grande. Y es abrumador. Y el otro día estaba platicando con una amiga y me decía, güey, ella me estaba platicando de su novio. Y me decía, güey, es que cuando sí estás muy enamorado, o sea, y ella me decía, es que es la primera vez que siento que amo a alguien, cabrón. Y literal a veces siento que el corazón me duele de lo, como si me estuviera creciendo. Okay. Y yo de verdad siento que el corazón con ustedes me está creciendo. Y de verdad, ojalá que no se tomen a la ligera todo lo que decimos cuando les damos las gracias y tratamos de hacer lo que esté en nuestras manos para hacerlas sentir especiales, porque lo son. Porque esto no sería nada más que nosotros hablándole a una cámara vacía si ustedes allá afuera no creyeran en nosotros. Entonces, hoy el agradecimiento es a ustedes por ayudarnos a cumplir este sueño. Esperamos que este sea el inicio de muchas otras sorpresas que tengamos para ustedes. Y también decirles, obviamente, a mis copas que están aquí, que... ¡Ay! Que me han dado muchas, muy buenas lecciones en muy poco tiempo. Y yo soy una persona que siempre espero que alguien sea bueno hasta que me pruebe lo contrario. Sí, se sabe. Soy se alguien sabe. Que confío mucho. Se sabe también. Y que tiendo mucho a querer. Pero también últimamente me han dado un poco más de puntitas. Y con ustedes me siento muy a gusto pisando fuerte y descalza.
porque me siento como en casa y esto es mi casa y no puedo creer que haya tanta gente ahí y yo sienta que esto es la sala de mi cuarto, o sea... ¿Tienes sala en tu cuarto? Es muy grande. Es como el cuarto de Marisol. Marisol sí tiene sala en su cuarto. Bueno, sí. Iba a decir que no, pero... Pero bueno, este... Sí tienes. De verdad, gracias. Gracias, gracias por la paciencia que nos hemos tenido entre nosotras. Y sigamos aprendiendo porque esto está cabrón. Y no solo nos pertenece, tenemos allá una comunidad afuera a la que hay que también... siempre hacer sentir orgullosos porque nos están dando demasiado. Entonces, ¡eres extra linda! ¡Ay, somos extra linda! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y fin. Aquí sí es. Aquí sí es. Aquí sí es. Muchas gracias. Sí está cabrón, ¿no? Después de eso ya cierras. Diana está haciendo cosas. ¿Qué hiciste? O sea, dijeron aquí sí es y les dije, ah, y luego les hice... Pero fue un chiste. Porque me sentía tensa. Oigan, como que me estoy haciendo pis. Perdón. ¿Te estás haciendo pipí? Sí. Ok. Sí es la miona siempre del grupo. Si quieres, si quieres, ve. No, porque no, me van a escuchar mear, ¿no? Voy a cerrar. Me van a escuchar mear. Ok, voy a cerrar. Quiero agradecerle, o sea, obviamente ya les agradecemos a todas las personas que están aquí, independientemente de su género, pero quiero hacer un poco hincapié con los tarros que hay hoy aquí. Es chingón que se den la oportunidad de escuchar otras perspectivas, muy whitexicans y lo que tú quieras, pero por lo menos están dándose la oportunidad de escuchar mujeres. Ayer me desvelé un chingo haciendo un video de haters, ya verán después. Entonces vengo un poco sensible porque he recibido un chingo de violencia de parte de los vatos. Y qué chingón que haya. ¿Quiénes? Ay, sí, porque es que ya vamos de salida. Entonces ahorita ya le puedes dar en su madre el maquillaje. Date. Es muy chingón ver que... Gracias. Chingue su madre el hater, ¿no? Yo sé, pero es como un tema mucho más profundo que eso. Es ver cómo de verdad tenemos normalizado y los hombres tienen normalizado bajo el machismo pisotear todo a su paso. Todo lo que no les gusta, todo lo que no les parece, todo lo que el sistema les ha dicho que está mal. Y de verdad son tan hirientes, son tan violentos. Y yo digo, qué culero que eso se repita en a sí mismo todos los días. Porque sí, para que lo dejen en alguien más, lo tienen que experimentar en sí mismos primero. Y me da mucho gusto ver tarros aquí, independientemente de su identidad, su género asignado biológico, o como se identifiquen ahora, o su preferencia sexual. Es bien chingón ver personas diferentes y vatos aquí queriendo escuchar otras perspectivas. Muchas gracias a todas y a todos y a todes por estar aquí acompañándonos. Un episodio más, bastante emotivo, cierre. Uy, empezamos hablando de pura pendejada. Pero mira, para que veas, aquí en Seis de Copas podemos reírnos, podemos llorar y podemos llorar otra vez. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, tanto aquí en vivo como en sus casas, si es que esto logra llegar a la plataforma. Sí funciona. No es un pinche sí caos. Si no, vivirá por siempre en su memoria. Exacto, si no, ya que viva en su memoria y clipeamos algo ahí. Una vez más, esto fue Seis de Copas. Oigan, y un agradecimiento, yo otra vez voy a repetir, gracias a Sonoro y a todo el equipo que hizo que esto fuera posible, e hicieron magia para que pudiéramos tener un venue y que pudiera llegar todo esto a ustedes. De verdad, gracias Sonoro por el apoyo. ¿Saben qué estaría cabrón? Que ahorita pusieran una pista de 20 millas, flats, y entonces vamos a cantar. 20 millas. Oigan, y un aplauso para ustedes también, muchas gracias. Sí, se rifaron mucho, neta, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.